Intercambio, enlaces comerciales y posibilidades de negocios ofrece la Expo Comercial Multiserf 2022 que se desarrolla en la capital granmense por vez primera. La idea de organizar esta feria es excelente porque debemos lograr el encadenamiento productivo con todos los sujetos del ordenamiento económico cubano, que debe, lo primero, mantenerse. Lo segundo, aumentarse. Y lo tercero, hay que empezar entonces a buscar mayores acercamientos, ya no solo de las MIPYMES privadas, MIPYMES estatales, MIPYMES mixtas, e invitar a empresarios estatales. En este evento participan las empresas Valle Rojo Cárnicos Granma, Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, Empresa Micali, Talleres del Oriente, Segumet, Espiral, Encobay Plus, Crespo, Etexa, Artes y la Agencia Paradiso. También pequeños emprendedores económicos, la empresa Fajus de La Habana. Y en la parte extranjera se encuentra presente Boc Olañeta, sucursal española en Cuba. En el mundo, en tiempos de crisis, en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, de la Cumbre de Desarrollo del 2015, el Objetivo de Desarrollo 8.3 sobre el trabajo decente establece las MIPYMES como forma para salir de la crisis, para dar trabajo digno, trabajo decente y empleo. Favorecer la economía territorial y nacional es una meta primordial para los participantes en esta expoferia comercial, que incluye interesantes y oportunas conferencias sobre temas tan diversos como inversión extranjera, marketing, aspectos jurídicos y organización empresarial, entre otros. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.